Versus es un espectáculo que hacemos acá en la nave de las ciencias de Tecnópolis, que se titula también La batalla del conocimiento. Es ficcional, es un ring de box donde nos peleamos un filósofo, que es Darío Stranzreiber, y yo representando a las ciencias naturales. A lo largo de 4 rounds, un round que tiene que ver con el conocimiento, otro que tiene que ver con el amor, otro que tiene que ver con el libre albedrío y la moral, y finalmente uno que tiene que ver con la verdad. Y la idea, después de todo esto, es que la riqueza está en la pelea, está en la discusión y en la complementariedad, en cómo podemos complementarnos la filosofía y las ciencias sociales y las ciencias naturales del otro lado. Y además, la idea está en divertirnos como locos, que al menos nosotros lo hacemos. Nómbrenme un solo hecho que haya sido demostrado por la filosofía sin la participación de las ciencias naturales. Y yo me retiro del ring. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que no hay hechos! ¡Solo interpretaciones! La experimentación siempre supone un sujeto que experimenta. Y básicamente lo que entendemos es que ninguna expresión de saber puede arrojarse un acceso a la verdad de modo exclusivo. No sabemos si hay o no hay una verdad así con mayúsculas. Lo que sabemos es que si la hay, todavía no la alcanzamos. Por eso, hasta ahora, lo que pretende el saber son acercamientos, interpretaciones, perspectivas sobre la verdad. O acá lo que hacemos es mostrar eso, ¿no? Que no hay una verdad, y entonces ambas posiciones terminan más que conciliando, digamos, abriéndose a lo que el otro le puede dar, le puede informar. Las sociales de las naturales y las naturales de las sociales.